Bueno, buenos días, colegas. Estamos acá en una playa en el departamento de Canelones, en Uruguay. Vinimos un rato con el viejo 250 a ver qué sale. Es una playa que bueno, en verano y en los meses lindos se usa mucho. Así que es probable que encontremos alguna pieza. Así que bueno, vuelvo con el primer hallazgo. Hoy salió, sacamos la arena para hacer más dinámico el video. A ver. Acá. Una monedita de un peso acá en Uruguay. Una linda señal ahí. A ver. Está superficial, me parece. Ahí salió. Ah. Es una moneda uruguaya de 5 pesos. Bueno, apareció un celular. Estaba bien arriba. No sé, creo que es Sony Ericsson. Es viejo. Bueno, acá está el celular que acaba de aparecer. Bueno, está sin batería, sin el chip. Creo que es un Sony Ericsson. No me acuerdo, me parece que me suena el modelo. Ahí está, se abre todo. Así que bueno. Acá una ficha de Antel, es para utilizar en teléfonos públicos. Bueno, salió ahí. Anillo. A ver. Ah, creo que de plata. De pasar el dedo así, mira, quedaba. Se nota el brillo. No tiene sello, me parece. Bueno, ahí está el anillo que acaba de aparecer. Tiene. Ahora se enfoca. Un diseño ahí como flores, pero no tiene sello. Pero calculo que debe ser de plata. A veces pasa cuando está lloviendo que la lluvia lava la arena y bueno, quedan las monedas, en este caso es de un peso, de acá uruguaya. Bueno, acá vamos a sacar otra moneda. Esta es de 2 céntimos uruguaya, ¿tá? Lo particular de esta moneda es que es de principio del siglo XX. Con este habría que limpiarla igual, a ver si de este lado, que creo que sí, quizás no se llega a ver el video, pero hay un sol, ahí lo pueden ver, a ver si la seco un poco. Ese es el formato de las monedas de este tipo de principio de 1900. Así que nada, nos habla de bueno de la antigüedad del lugar y bueno de las cosas que pueden llegar a salir. Así que es por lo menos algo alentador. Después la vamos a limpiar bien. Bueno, tenemos una señal acá, una linda señal, es bastante fuerte. Capaz que es un anillo, vamos a ver, esperemos. Bueno, salió. Acá. Es una moneda. Pero no sé el origen. Es una moneda peruana. Bueno, esta es la moneda peruana que acaba de aparecer. Acá se ve el valor facial. Un nuevo sol. No tengo idea de cuánto es el equivalente de esto en Perú. Y acá una reseña que dice Banco Central de Reserva del Perú. 2004. Muy linda moneda. Por lo menos es algo distinto. Una linda señal acá. Acá, a ver.
Acá está. Una moneda totalmente oxidada. Pienso que debe ser de Uruguay, está de 2 centésimos del 36, 40, por ahí no recuerdo ahora bien exacto el año, pero bueno, vamos a limpiarla y ponemos la foto después. Acaba de aparecer esta moneda, que no es nada rara, pero suena muy bien, muy bien. Es una moneda uruguaya, obviamente, de 1981. Simboliza, bueno, la igualdad. En lo personal es una moneda que me gusta mucho. Y este lado está bastante sucia y este es el valor facial, que es 50 centésimos. Esta había de 10, de 20, de 50 y la de un peso, que es la más grande. Ahí salió. Es una muy buena señal. Suena bastante alto, puede llegar a ser un anillo de plata. Ojalá. Oh. Una plomada de eso, pesa como 100 gramos esto. Bueno, tenemos una acá en señal, también lo mismo que el anterior. Sacamos la arena para poder compartirlo con ustedes porque suena bastante bien. Acá está. Ah, acá, una moneda. Ah, es una moneda uruguaya de 5 centésimos de. Acá está, 5 centésimos de 1960. Y acá está Artigas. Bueno, a ver si salió. Estaba sonando lindo, la verdad. Ahí salió. Bueno, a ver. Ahí salió. Ah, una moneda uruguaya de 10 nuevos pesos. Creo que son del 81. Ahí está, ¿no?